Nosotros entramos y salimos por una sola calle porque no tenemos otra opción. Y la gente de Chile, para que lo sabe mejor que nadie, han hecho un ovado, el otro gobierno, han hecho un ovado que no se puede pasar con el colectivo toca abajo. Yo no sé si lo hicieron a propósito o de inútil que son. Han hecho un ovado que tocan los coches abajo. Y eso fue el otro gobierno. Y ahora dicen que lo van a bajar y van a hacer asfalto de todo el recorrido de los colectivos. Que me parece espectacular la obra que van a hacer. Eso es muy bueno. Hace 16 años que tengo la empresa colectivo y hace 14 que me prometieron que van a faltar Chile Parque. Así que no sé si nosotros vamos a seguir estando con la empresa y el pavimento todavía no está hecho. Cuando yo voy a sacar un crédito para comprar un colectivo, lo primero que me preguntan qué recorrido tengo. Cuando le muestro que tengo el 60% camino de tierra, pero me sacan a los patadones de los bancos. Yo te mostraría el colectivo que tengo. Tengo un colectivo modelo 2019, creo que, o 2018, que de vez en cuando va a Chinzacate, están todos los parantes partidos. ¿Me escuchaste? Sí. Todos los parantes partidos. Porque no querían pavimentar el camino real, porque era histórico. Pero qué histórico me venía a hablar cuando pasan 500 autos por día. Que ahí pasó, pasaron a caballo, cuando fueron los de Güemes. Hermano, háganle un camino al costado, que pasó Güemes por ahí. Pero la gente necesita un asfalto. Y si no, preguntarle al intendente de Chinzacate cuánta plata lleva gastada con la máquina Champion que han pasado hace 20 años y con los camiones regadores que tiene. Claro, el pavimento claro. Es una cosa fundamental, que la gente lo tiene que entender. Y ahora si van a hacer casi el 60%, 70% del recorrido de los Nogales, ahí nos termina de solucionar un problema. Y bueno, ni hablar como te decía, de parque, no sé. Vamos a tener que desviar algunas calles, sí, porque algunas calles, pero le buscaremos la vuelta, porque sabemos que una hora de asfalto, una calle te la pueden cortar 30 días, más eso no, porque es lo que demora para que fraude el asfalto, ¿no es cierto?, el pavimento blanco.